toda la vida de mi padre en el Guiñol, en el teatro. Yo conocí a Vicente Revuelta y tuve la oportunidad de trabajar con Vicente. Hice dos protagónicos muy jovencitas en Teatro Estudio a los 14 años. Me acompañó siempre el diario, me acompañó siempre la escritura. El mundo de los adultos es muy duro, entonces siempre tienes que llevar tu diario para hacer tu mundo aparte. Y decidí un día, cuando mis padres ambos murieron en el 2004, empezar a escribir tras una conversación con García Márquez en la Escuela Internacional de Cine, donde él me decía que me fuera del cine, que yo lo que tenía era que escribir literatura pura y dura, ¿no? Y en medio de todo eso, dejé de actuar, dejé de presentar programas, me fui a mi casa y recompuse el diario personal de niña, de infancia, y escribí lo que hoy es Todo se va, que fue esa novela que ganó el premio Bloomer y me cambió la vida. Publiqué Desposarte en una en La Habana, que es una novela para mí muy hermosa, porque son los años 20 en La Habana y la reescritura de lo que yo creo fue el diario de Ana Etnin, que se quedó inconcluso en 1922, 1923, cuando llega a La Habana. Me gustó muchísimo ir tras la huella de Ana Etnin y reconstruir una Habana de los años 20, que está muy poco escrita. Hay muy poca literatura de los años 20. La poesía es mi estado ideal, yo creo que es mi zona de confort. Yo salía a la narrativa porque sabía que me iba a costar mucho trabajo. Es como para un bailarín que puede bailar clásico perfectamente, un día le toque un rol contemporáneo, ¿no? Yo tuve que irme a bailar contemporáneo, yo venía de lo clásico, de la especie más clásica. Yo soy una enamorada de Liceo Diego, de Dulce María Loiná, soy una mujer que ama a Comis, que ama a Italy Master. Yo soy una loca, la poesía. Yo sí, si me hubiesen dejado toda la vida, hubiese estado enrejada en la poesía, pero sentí que tenía cosas que contar un poco más de la poesía y voy y vengo a la poesía. Es esa persona que toma té, fuma y se encierra de primera. Pienso que los tiempos cambian y nosotros somos otra generación. Yo creo que el libro hay que ayudarlo, sobre todo ahora que el mundo digital está acabando con el libro en sí, con el libro de papel, con la capacidad de la gente de sentarse a leer un libro. Yo creo que la conversación acompaña un poco la dinámica interactiva entre el libro y tú. Cuba, a pesar de Cuba, es mi lugar seguro, a pesar de lo inseguro que a veces es Cuba. Y yo creo que yo para Cuba, a pesar de lo dura que he sido con Cuba, soy un pedazo de ella. Mi relación con Cuba es estrictamente amorosa, es una relación de pareja. Que incluso tiene nombre y todo, pero no voy a decir que fue en la vida de estos años del colectivo. Y ahora estoy haciendo al revés, estoy así, narrando personajes que no todos son ciertos, ni personalmente yo, sino que son en primera persona. Pero sí, yo creo que las memorias son una derivación del diario de un autor.